a todas y a todos, mi nombre es Naction y esto es Tu Turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos el Cerebria. Es un juego que está en inglés, ¿vale? Pero es independiente del idioma. La verdad es que lo vi y me pareció curioso y tenía ganas de probarlo. Es de 1 a 4 jugadores, de 120 minutos y para 15 años o más, ¿vale? Es un juego que es un bando contra otro, pero pinta muy, muy chulo, ¿vale? Vamos a ver el contenido, a ver qué es lo que trae. Las situaciones me chiflan, ¿vale? Me parecen muy, muy, muy bonitas. Vale, pues lo primero que vemos aquí pues es que está sin cuna, ¿vale? Pero bueno, mejor esto de que traiga una cuna que no quepa nada bien. Tenemos un montón de bolsitas, que cuando se destroquele todo ya se verá si se necesitan o no. Pero bueno. Y tenemos aquí los manuales. Como digo, pues los manuales están en inglés, pero es independiente del idioma del juego, ¿vale? Porque no necesita las cartas nada, ¿vale? Lo único que necesita es el manual, y el manual está en español. Así que... pues son 35 páginas, ¿vale? Pero las últimas son de... hablando de las cartas y demás, ¿vale? Aquí se... creo que el manual estará bien explicado y tal, así que no creo que haya mucho problema. Y luego tenemos aquí otro de... vale, este es el que es el modo cooperativo. Vale. Tiene pocas páginas. Tiene dos manuales, para uno para cada modo, está bien. Y tenemos aquí lo de las cartas, tipo de cartas que hay, ¿vale? Fijaros que son dos láminas distintas, porque uno es para un bando y el otro es para el otro, ¿vale? Son dos bandos distintos. Y vale, vamos a enseñar las cartas, que las cartas, como digo, me chiflan el diseño de las cartas. A ver si consigo abrirlas. Vale, a ver. Por aquí tiene una prefácil, pero luego no es como tal. A ver, ahora se ha hecho. Vale, muy bien. Son cartas tamaño tarot, creo, si no me equivoco. Sí, tamaño tarot, ¿vale? De 70x120. Son cartas grandes. Eso está guay porque se ven bien las ilustraciones y demás, ¿vale? Y fijaros que todas las cartas son de un mismo color, ¿vale? Porque este es uno de los bandos, ¿vale? Y pues tenemos todas las cartas que hay. Fijaros el diseño. Está muy chulo. Me gusta, está guay, está guay. Veo que hay un montón de cositas, fijaros que guay las ilustraciones y demás, ¿vale? Hay algunas que son un poco extrañas, bastante. Pero bueno, no, está guay, me gusta el arte del juego, ¿no? Ya se empiezan a repetir y tal, ¿vale? Supongo que ya veremos a ver qué tal el juego en sí. Y luego tenemos las cartas del otro bando, ¿vale? Digamos que son espíritus del bien y espíritus del mal, ¿vale? Y ahora veremos a ver las otras cartas. ¿Qué tal? Esto a ver si consigo. Ahí. Si consigo abrirlo bien, porque es que esto se abre fácil, que se derrompen. A mí me tienen amargado. Ahora. Vale, perfecto. Y aquí tenemos las del otro bando, ¿vale? Fijaros, estas ya son más coloridas, más monas, más bonitas, ¿vale? Más graciosas. Ilustraciones, fijaros, chula. Está guay, me parece un juego que tiene pinta de que va a estar muy bien, muy gracioso y va a haber unos piques buenos entre un bando y otro, ¿eh? Fijaros que ya van evolucionando las cartas, ¿vale? O sea, los monstruos van subiendo, por así decirlo, van cambiando de forma. Me da la sensación, ¿ves? Fijaros. De que parece el mismo monstruo, pero que ha cambiado, ¿vale? Y llegará un momento en el que... se convierta en algo bestia o algo así. Ah, no, ya empieza a repetirse. Vale, guay. Mola. Vale, luego tenemos aquí un track que irá moviéndose, ¿vale? No tiene más. Luego tenemos cartas pequeñas. Estas cartas son mini euro, creo que son. Vale, a ver. No, mini... Sí, son mini euro. Sí, son mini euros, ¿vale? De 45x68, ¿vale? Y hay algunas cartas que estas supongo que serán los
lo que tendrán que hacer o algo así, ¿vale? Los jugadores. No sé si serán. Bueno, ya veremos a ver qué son. Y demás. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Luego tenemos aquí el tablero. Uf. Uf, uf, uf. Tablero grande, ¿eh? O sea, ¿de cuántas salas? ¿De 6 salas? No, no, no. Es un tablero de 9 alas. Creo que es la primera vez que veo un tablero de 9 alas. Que yo recuerde, ¿vale? Fijaros, es un tablero enorme, como digo. Tiene 2 caras, además, por cierto. A ver si. Es que, claro, aquí no me va a caber esto en el cuadro. ¿Vale? Y bueno, o sea, voy a mostrar la otra ala, pero por el otro lado, porque si no, es que fijaros que también que tiene otro diseño por el otro lado, ¿vale? No sé si será igual, porque parece que. No, no, cambia la distribución. No sé si a lo mejor es el tablero sin lo de las cartas y demás, puede ser. Puede ser, puede ser. Tampoco quiero estar aquí haciendo malabares porque. Vale, pero. Uf, tablero incómodo de desplegar, pero bueno. Es que son 9 alas, es enorme, ¿vale? Muy bien, esto por el otro lado. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos aquí como la ficha de los personajes. Como unos tablerillos, ¿vale? Para los distintos espíritus, creo. ¿Vale? Aquí tenemos este. Estos son los de luz. Y estos son los de oscuridad. Fijaros qué guay. Me gusta, me gusta. Hay algunos que no se distinguen muy bien, ¿vale? Pero que. Bueno, está guay, está guay. Sobre todo o sea, con el bando de la oscuridad, sí que pasa esto. Bueno, luego tenemos aquí. Como gemas. Y como piedrecitas de colores, ¿vale? Creo que son plástico. Sí, son de plástico. Tenemos azules. Tenemos rojas. ¿Vale? Y por último tenemos las gemas en sí moradas, ¿vale? Que son gemitas. Están chulas. Esto me encanta. Esta gema así me gusta cuando lo ponen en un juego. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Pues la verdad es que no sé lo que es. Parece algo que se monta, ¿vale? A ver. A ver qué es lo que es. Es fácil abrirlo. Ahora. Parece como un tótem. Sí, parece un tótem que se va montando. Efectivamente. Un tótem que se va montando. ¿Vale? Hasta que llega a la parte de arriba, supongo. Que es la pirámide esta. Y esto va en la base. Fijaros. Está guay, ¿eh? Mola, mola, mola. Bueno, tengo que ver a ver cómo se monta, o sea, qué es lo que tiene que hacer. Porque parece el objetivo de los espíritus, porque hay dos. Sé que tiene que ser uno de cada bando. Vale, parece que va a ser el objetivo de los bandos. Vale, luego tenemos aquí lo que son las peanas de los distintos espíritus, ¿vale? Pero en un vídeo del futuro mostraremos la expansión, ¿vale? Que ya veréis lo que trae, ¿vale? Y tenemos aquí lo mismo, pero en el bando de los espíritus buenos, ¿vale? Pero creo que hay un error, si no me equivoco, a no ser que sea distinto este, porque sí. Pero creo que no tiene base este, ¿sabes? Creo que este no trae la base. No sé yo si. No, no, debería de traerla. No, no sé yo. Si es que hay algún problema o algo. Pero esto tendré que mirarlo porque fijaros que no me viene lo que es la base en sí, ¿vale? Que es la que iría aquí, ¿vale? Tengo que mirarlo bien, ¿vale? Porque en el otro sí que otro. No sé. Vale, y por último tenemos más cartas todavía, por cierto, que no me he fijado. Ya tenemos aquí más cartas, que parecen más espíritus todavía. Vale. Un montón de cartas trae el juego y además son grandes que se ve bien perfectamente el diseño y demás de los dibujos. Está guay, ¿eh? Mola, mola. Vale, un montón más. Y algunas especiales ya, ¿vale? Sí que aquí que traen algunas especiales. ¿Vale? Con reglas y demás. Esto sí que. Pero bueno.
Estas creo que serán, sí, estas no tienen por qué estar en el juego, así que se pueden imprimir en español y demás, ¿vale? No va a tener problema. ¿Vale? Y alguna vez con iconos, así que no. Las que vienen con texto, pues las imprime porque por el otro lado también son con texto, así que. ¿Vale? Pues un montón de cartas más. Y ya por último, lo que tiene ya es los troqueles, que son dos láminas nada más, ¿sí? Dos láminas para los dos bandos. Básicamente está separado así casi. Y nada, pues tenemos. Se troquela fácil, ¿vale? O sea, esto se ha salido solo. Tenemos como un tablerito. Y tenemos los contadores por aquí. Tenemos las piezas de los espíritus, los distintos espíritus, los cuatro distintos espíritus, ¿vale? Estos son los que van en las peanas. Y por el otro lado, pues tenemos lo mismo, pero en el bando de la oscuridad, ¿vale? Fijaros los distintos. Los personajes, ¿vale? Y tal. Tenemos aquí los tokens suyos. Y demás, ¿vale? Por el otro lado, pues. Tienen esta forma. Y bueno, pues esto es lo que trae el Celebria. La verdad es que de contenido va muy, muy, muy bien. Tengo ganas de probar a ver qué tal es el juego en sí, ¿vale? Y nada, yo os recuerdo que si os queréis que os suscribáis, le deis un buen like y recordad que está en las redes sociales en la caja de descripción. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, podéis preguntarlo allí o incluso en el mismo vídeo, ya sabéis que solemos responder sin problema. Y nada, suscribiros y darle un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós.